El puente de la Amistad sobre el río Paraná une con solo 550 metros a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y a la paraguaya Ciudad del Este, enclavada en la llamada triple frontera, porque también limita con Argentina. Ciudad del Este es una meca comercial. Exenciones impositivas y mano de obra barata la han convertido en la capital del contrabando de tabaco, ropa y productos electrónicos. Para muchos paraguayos es la única forma de ganarse la vida. Normalmente nosotros hacemos 15 a 20 viajes por día a Brasil, solamente llevar pasajeros de acá para allá. Algunos vienen para llevar, para comprar, para vender, otros allá. Copias y falsificaciones, en Ciudad del Este se compra barato. Por ejemplo, está una campera, está a 50 reales, ya te sale 100, 150. Pero Ciudad del Este también es tierra libre para el tráfico de drogas y de armas, y al parecer para la presunta financiación de organizaciones como el grupo radical libanés Hezbollah. El asalto del siglo, perpetrado hace dos semanas por medio centenar de sicarios con armas y municiones de guerra a la empresa española Prosegur, colocó a Ciudad del Este en los titulares internacionales. Según la policía, fue organizado por el Primeiro Comando da Capital, PCC, la organización criminal más grande de Brasil. El PCC se enfrenta por la frontera con el Comando Vermelho, otra organización criminal brasileña. Usan Paraguay como campo de batalla y refugio por la alta probabilidad de que sus acciones queden impunes debido a la corrupción de las autoridades. Un nuevo escenario para la Fiscalía paraguaya. La mayoría de estos delincuentes son fugados de las penitenciarías o de las cárceles del Brasil. Pasan hacia la frontera porque la frontera es muy permeable, no hay un control muy estricto, de manera que es muy fácil transponer la frontera, tanto de Paraguay hacia Brasil o de Brasil hacia Paraguay. El gobierno paraguayo quiere limpiar la imagen de Ciudad del Este y la presenta como destino para empresas y plantas de ensamblaje y procesado extranjeras. Para los vecinos que perdieron sus casas como consecuencia de la batalla entre policía y criminales durante el robo del siglo, la situación ha cambiado. Temíamos que la casa se nos venga encima. Entonces salimos a un pequeño corredor que hay en el fondo y ahí seguía la balacera y se cruzaba sobre nosotros. Temíamos de que venga una bala perdida. Así que en vez de sentirnos privilegiados, ahora nos estamos sintiendo temerosos. Con todo, en Ciudad del Este la vida continúa y los comerciantes paraguayos siguen vendiendo a buen precio a los brasileños que se atreven a cruzar el puente.